Jesús, En ti confío. Querida familia espiritual, un bendecido día, domingo, primer día de la semana, primer día del mes, mes de las misiones. Hoy estoy nuevamente en compañía de la señora Gloria Inés García y de la señora Blanca Nubia Arango, quien les habla Rocío Gómez, desde el hermoso municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia, Colombia, al norte de Colombia. Hermoso lugar para que usted se anime, venga en peregrinación, venga con su familia a conocer esta hermosa tierra de San Pedro y para que viva el año jubilar, el año de gracia y de bendición que el Papa Francisco nos ha regalado a través de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, que ya descansa en los brazos de nuestro Padre Dios. Sean bienvenidos, los invitamos para que por favor le den me gusta y compartan este enlace con sus contactos para que también tengan esta experiencia de encuentro con la palabra de Dios. ¿Qué mejor que iniciar el día, el mes, la semana, el mes de las misiones con la palabra de Dios? Alimentémonos de esa palabra. Y también quiero que en este encuentro oremos por la misión diocesana que a partir de mañana se va a realizar aquí en San Pedro de los Milagros. Misioneros llegarán de diferentes lugares, los seminaristas, sacerdotes de comunidades, sacerdotes misioneros que vienen a acompañarnos durante esta semana aquí en San Pedro de los Milagros, porque la misión se tomó a San Pedro. Entonces vamos a rodear con nuestra oración a todos los misioneros, a todas las personas que abren las puertas de sus casas para compartir el techo y el alimento con los misioneros que llegan. Es una alegría muy inmensa iniciar el mes de las misiones con misión a bordo. Encomendémosle al Señor esta semana de misión, cada uno de los misioneros y los frutos de la misión, como también encomendamos en este camino de oración el Congreso de la Misericordia. Toda la logística ya a puertas, a 10, 11 días nada más de empezar el Congreso. Oramos por Doris Elena, oramos por Ana Isabel, oramos por Alexandra Arias allí en Ibagué, todas las personas que están en la logística, oremos por los predicadores, oremos por cada peregrino que llegará a Ibagué, los medios de transporte que irán a utilizar, las vías que van a utilizarse también, los lugares a donde vamos a llegar, en fin. Pidámosle al Señor para que su gracia y su bendición nos acompañe y en cada una de nuestras actividades diarias. Vamos con estas intenciones y también con las intenciones que ustedes tienen en sus corazones a iniciar este camino de oración, colocándonos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar este camino de oración en el día hoy, domingo primero de mes de octubre, con nuestra profesión de fe. Y nos dirigimos a nuestro Padre misericordioso con nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Nos dirigimos a nuestro Padre misericordioso y nos abandonamos en su misericordia y decimos: Padre, en tus manos me pongo,
Haz de mí lo que tú quieras. Por todo lo que hagas de mí, yo te doy gracias. Estoy dispuesta a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy con todo el ardor de mi corazón, porque es una necesidad de amor el darme y el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En este segundo paso que invocamos al Espíritu Santo, pidámosle al Señor y dador de vida, al que sopla su aliento de vida sobre cada uno de nosotros, para que Él guíe nuestros pasos, para que Él nos acompañe en este día, para que sea Él inspirándonos lo que debemos pensar, decir y hacer. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre y tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Habiendo invocado al Espíritu Santo, pidámosle al Señor que reciba en nuestro corazón todas las ofensas, toda la mancha de pecado que haya en nosotros. Tómala, Señor, toma esas malas palabras, toma esos gestos inapropiados, gestos ofensivos. Toma, Señor, esas miradas también despectivas. Toma, Señor, mis manos, mis pies, qué actos hoy o ayer hice que de mala forma, Señor, no hice con amor. Santa Faustina dice, el amor hace de lo ordinario algo extraordinario. Y cuántas veces, porque siempre es lo que hago, porque es lo que hago todos los días, se me vuelve rutina. Caigo entonces en la desazón. Hago las cosas por hacerlas. Las sirvo, las ofrezco de mala forma. Señor, hoy quiero presentarte todas esas realidades, todas esas miserias de mi corazón. Quiero colocarlas en tu corazón, Señor. Le dijiste a Santa Faustina, falta que me entregues algo que es tuyo, que es lo único de tu propiedad, tu miseria, tu pecado. Lo mismo le dijo Jesús a San Jerónimo. Sí, Jerónimo, ya sé que me has dado todo esto, pero hay algo más. Quiero que me regales tu pecado. Qué amor tan grande el que tú nos tienes, Señor. Y cuántas veces desaprovechamos ese amor que tú nos tienes. Cuántas veces, Señor, esquivamos tus abrazos porque nos avergüenza nuestro pecado y creemos que tú no eres capaz de perdonarlo. Porque miramos, Señor, desde nuestra concepción. Pero tú, mi Dios, ves con ojos totalmente distintos la dimensión de tu amor
en nada se compara con la nuestra, Señor. Ten misericordia, Jesús. Lávame con tu sangre. Sana mis heridas, Señor. Lávame y purifícame con tus rayos de sangre y agua. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Sumergimos cada uno, sumerjamos nuestras vidas, esa persona por la cual estamos orando hoy también, esa situación, vamos a sumergirlas en el corazón de Jesús y digamos, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Vamos a pasar el paso 4, para que la oración del encuentro con la palabra, para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir hoy el Señor a través de las lecturas. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mi resistencia. Por esto te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta, para que confíe en ella y te permita actuar de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que yo cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, dame el espíritu de disponibilidad para que a la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación. Te lo pido, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con la actitud de discípulo tuyo. Amén. Amén. Nos dirigimos ahora, queridos hermanos, a la página número 92. Vamos a estas lecturas hoy, domingo 26 de tiempo ordinario, al Señor que nos abra el oído para que podamos escuchar y abra nuestro corazón también para poder alabar a Dios en su bendita palabra que hoy nos tiene preparadas. Adelante. Del libro de Ezequiel. Así dice el Señor. Comentan. No es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es su proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a tomarnos unos segunditos nada más para subrayar esa palabra que más le tocó el corazón.
bueno. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Bueno, pues a mí también me llamó mucho la atención esa misma frase. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y de mí también. A mí también. Porque, pues, hay algo muy importante, que Dios nos permite arrepentirnos de nuestros malos comportamientos, los pecados cometidos. Y aquí se dice que de los delitos cometidos ciertamente vivirá, no morirá. Vamos entonces ahora con el Salmo. Hoy la liturgia nos propone el Salmo 25. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Volvamos al texto, al comienzo, y releamos. ¿Qué parte de este salmo toca más el corazón de cada uno? Doña Blanca, compártanos. Pues a mí me llama la atención esta parte. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados. Sí, Señor. Pues a mí quiere decir esta palabra de que no, pues tenemos que estar seguras de que el Señor siempre está con nosotros y le pedimos a Él la gracia, le pido a Él la gracia de que no caiga de continuo en tantos pecados con los cuales yo ofendo a cada momento. Por eso, le ruego al Padre misericordioso que me ayude para no caer en tentación y ofenderlo con el pecado. Bueno, doña Gloria, ¿cuál fue el eco de este tal? El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Y la mía fue, Señor, enséñame tus caminos, haz que camine con lealtad. Vamos a continuar entonces con esta hermosa carta, la carta dirigida a los filipenses. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, sí, nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas. Denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por ostentación.
Déjense guiar por la humildad y consideren siempre superiores a los demás. No se encierren en sus intereses, sino busquen todo el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hagamos el mismo ejercicio con esta carta a los filipenses. Señora Gloria, compártanos el eco de este texto de la carta. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Doña Blanca. Nombre sobre todo el nombre de todo, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Palabra poderosa. Es un texto muy nutrido que uno quisiera tomar todo para sí. Yo he elegido, no obren por rivalidad ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre superiores a los demás. Vamos entonces, yo espero que ustedes también aquí en el chat nos compartan el eco de cada una de las lecturas que estamos realizando en este día. Señora Gloria, entonces vamos ahora con el Evangelio según San Mateo. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer el mismo ejercicio de súper. Bueno, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios.
El primero, Jesús le dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas se llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Esta es la frase pues, que me llamó muy mala atención. Y doña Gloria, sí. Ese mismo texto, porque es mejor más razonable, me parece. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a tomarnos 5 minutos. Yo sé que 5 minutos es muy poco, pero vamos, durante estos 5 minutos, tomen su cuaderno para que escriban, su lapicero también, para que escriban, hagan ese diálogo personal con el Señor. ¿Qué me quieres decir, Señor, con esta palabra hoy a mi vida, a mi realidad, a lo que estoy pasando? ¿Qué me quieres decir, Señor, a mí? Y al final, ese compromiso. Entonces vamos a hacer este diálogo íntimo.
Bueno, vamos entonces a hacer eco de la voz de la misericordia. ¿Cuál fue la voz de la misericordia en nuestra alma? ¿Cuál fue, doña Gloria, para usted hoy la voz de la misericordia? A mí fue el del Salmo. Señor, enséñame tus caminos y tus sendas. Gracias, Señor, por enseñarnos el reino de Dios. Antes de morir por nosotros, dar tu cuerpo y tu sangre para nuestra salvación. Pero primero nos enseñas el reino de los cielos con parábolas, sanando a los enfermos, no espiritualmente, sino también físicamente. Así convirtiendo a las pecadoras, a las prostitutas, enseñándoles el reino de Dios. Muchas gracias. Doña Blanca, ¿cuál fue su voz de la misericordia? Para mí, la saqué del Evangelio. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas se llevarán la delantera en el camino del reino de Dios. Es cierto que muchas veces nos creemos que somos muy católicos, muy cristianos, pero y aquí como nos dice el Evangelio, pues los publicanos y las prostitutas nos llevan la delantera. Ellos, cuando se convierten a Jesucristo, pues nos dan ejemplo de que sí se han arrepentido lo suficiente para acercarse más a Dios. Entonces, queriendo decir a mí que tengo que seguir luchando y pidiendo la gracia al Señor para que no me desvíe el buen camino, para que pueda ir cuando sea la voluntad de Dios que me llame a su presencia, pues entonces me encuentre también muy arrepentida de todos mis pecados y pueda ser perdonada por el Padre Celestial. Que el Señor le diga como a Faustina y a San Jerónimo, entrégame lo que es de tu propiedad, el pecado, la miseria, qué regalo el que el Señor nos da. Pero no debemos escatimar esos regalos porque lo vemos cada día en la confesión, donde vemos un sacerdote, vemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Para mí también hoy la voz de la misericordia fue tomada del Evangelio. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Y esto me hace pensar mucho en la tendencia de que como yo hago la obra de la misericordia, yo hago la coronilla, yo voy a misa casi todos los días, yo comulgo, entonces yo sí puedo, pero los que están allá afuera, esos no pueden. Tiene que ver mucho también con esta parte de la humildad, la ostentación de la que habla San Pablo en los Filipenses. Entonces, excluimos al otro porque el otro no entra, o el otro no comulga, o porque el otro no hace el Santo Rosario. Sí, entonces voy haciendo prejuicios y el Señor pues no quiere eso, porque en lugar de estar haciendo prejuicios, pues mi llamado es a acercar, mirar, pedirle al Espíritu Santo la manera de decirle a ese publicano, venga, acérquese a Dios, que Dios también lo espera a usted. ¿Sí? ¿Cuántas veces, esto me hace preguntar, cuántas veces yo de pronto he hecho alejar personas, Dios mío, en lugar de acercarlas, las he desterrado? Líbranos, Señor, y que acojamos esa misión de Santa Faustina que el Señor le encomendó y nos encomienda también a nosotros, el de salvar muchas almas, el de llevarle almas al Señor, y el de, en lugar de señalar, digamos, venga, venga, ¿qué le pasa? Venga, nos acercamos a Dios.
Este evangelio de verdad que me deja una gran enseñanza, una gran reflexión para seguir pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, a ser misericordioso. Trabajar en la viña del Señor. Hoy en el Día del Señor se nos hace la gran invitación a trabajar en su viña. Cada uno de nosotros estamos llenos de dones, talentos, carismas, y nos corresponde ponerlos a producir y así poder cooperar en la tarea evangelizada. Muchas veces el Señor nos ha llamado para trabajar en su viña y nosotros le hemos dicho que sí queremos servirle, pero no le hemos dado de verdad una respuesta sincera que nos ayude a cumplir con este encargo. Estas palabras que el Señor le da a Santa Faustina deben motivarnos a recurrir a trabajar en su viña. Dice, por la noche el Señor me dijo, descansa, niña mía, junto a mi corazón. Veo que te has fatigado muchísimo en mi viña y mi alma fue inundada del gozo divino. En el numeral 945, para que lo volvamos a leer, que ojalá cuando nos acostemos cada día, digamos, gracias, Señor, por este cansancio, porque este es el resultado de mi entrega, de mi trabajo, de mi servicio en este día. Vamos a reflexionar en esta pregunta. ¿Quieres cooperar en la tarea evangelizadora y trabajar en la viña del Señor? Evaluemos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este llamado que me haces en este día y donde pones tu mirada en mí para que yo trabaje en tu viña. Amén. Vamos a dirigirnos ahora a ese paso 6. El Señor nos da su misericordia a través de su palabra. Pidámosle ahora a Él que nos ayude a ser misericordioso. ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insociable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Amén. Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado hoy, que nos exhorta
que nos inquieta, que nos debe llevar a cambiar nuestra forma de ser, de reaccionar ante algunas circunstancias de pronto extrañas para nosotros, que nos ayuda a ser buenos prójimos, que de verdad esa misericordia de Dios se refleje en nosotros y pase a través de nosotros al prójimo. Le pido a Brian que en esta oración no publique la oración, sino que vamos a hacerla todos juntos, haciendo la señal de la cruz, y vamos a decir: gracias, Padre, por este nuevo día y por el don de tu palabra. En unión con el Espíritu Santo, pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra, selle, guarde, proteja, sane, libere y me dé vida en abundancia, en todo mi ser integral, en mi familia, mi historia, mis bienes, las personas que dispones a mi lado, tu voluntad sobre mi vida, mis funciones vitales y sociales, los lugares que vivo y visito, mi espacio y la creación entera. Tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma estará segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Olvidaba algo muy importante. Debemos estar muy orantes por el sínodo de obispos que inició el día de ayer en Roma. Oremos por nuestros obispos. Oremos por todas las personas que están integrando este signo y que el Espíritu Santo se derrame copiosamente sobre cada uno de los asistentes. Oramos, acompañémoslos con nuestra oración y sintamos cada decisión que se tome para la Iglesia como propia, como de cada uno, adoptémosla. Demos gracias al Señor con nuestras vidas. Dice el párroco acá de la Basílica: glorifiquemos a Dios con nuestras vidas y vayamos en paz, vivamos este domingo en familia, con alegría, unidos, vayamos a la Eucaristía, vivamos este encuentro con la palabra en familia también. Agradecemos a Brian Carreño por su tiempo. Brian, Dios lo bendiga, Dios le pague, un feliz domingo. Gracias, señora Gloria, señora Blanca. Dios les pague también por su tiempo y gracias a cada uno de ustedes. Recuerden, todavía creo que están a tiempo para que vivan el Congreso de la Misericordia. Nos despedimos con nuestro grito de victoria. Jesús, bendito Pío. Un saludo muy cordial a toda y cada una de las personas que ven este video en este momento, y es la cordial invitación a participar de este hermoso Congreso Internacional de la Misericordia que se llevará a cabo aquí en la Arquidiócesis de Ibagué, en el Centro de Convenciones de la Gobernación, a partir del viernes 13 de octubre, con una Eucaristía presidida por nuestro arzobispo Monseñor Orlando Roa, que abrirá este hermoso congreso, y luego estaremos reunidos durante el día sábado 14 y domingo 15. Ojalá participemos de esta invitación, de este momento, para conocer más sobre la misericordia, sobre el amor de Dios Padre. Los esperamos a todos. Buen día. Me dicen Jesús, lo has hecho por
misericordia.